Se encuentre muy bien. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartir con ustedes unos momentos de preguntas y respuestas. Bueno, esperemos que se conecten las personas. Mientras tanto, tomémonos una gaseosa. No, agua. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de la zapatilla o también de la bota. Cualquier pregunta que tengan, ahí estamos para dar la respuesta. Mi respuesta, ¿no? Para el mundo del modelaje es necesario tener compases, cuadras, marcadores, borrador, cuchilla, tabla milimetrada o tabla lisa, como ustedes bien la quieran. Como se acostumbran, y cinta de enmascarar, horma, y los tacos con los que va a hacer su zapatilla o las suelas con las que va a diseñar, va a ser el complemento, la suela y el zapato, o sea, todo bien. Bueno, esta vez vamos a ver la zapatilla. La zapatilla, esta es una zapatilla 8 y medio. Este es la máscara original. Acordémonos que también si queremos hacer la zapatilla la podemos enmascarar por muchos lados, como lo quieran. Acá tenemos la línea de profundidad, que esto es la altura más 20. Si la quieren ya un toquecito más alta, más baja, lo pueden hacer. Y acá la línea metatarsiana. Esta se saca es acá donde sienta la horma en el lado de adentro y el lado de afuera. Entonces, con 1 metro unimos estos dos puntos y rayamos y esta es la línea. Entonces, a esta línea la dividimos en dos y acá tenemos nuestro punto de centro. De atrás que también le dicen. Bueno, este punto y este punto, esos dos puntos se unen y entonces eso da la línea de profundidad. La línea de esto. Esas líneas son fundamentales. No quiere decir que ahí se modele siempre. Usted los puede hacer de para adelante o de para atrás para que quede más encotado o más descotado, para que quede la altura más alto, más bajo. Si son botines, ya es otro cuento. Lo pueden hacer con cinta de 2 pulgadas, cinta de la ancha. Por acá tenía, bueno, fue una cinta ancha. O también con un papel especial para borrar la horma. Como bien le parezca. El método empírico, también con papel de cemento y se le hace eso, la máscara. Y funcionan, desde que le funcionen, hagámoslo. Bien, esta es, entonces, con esta lo dibujamos sus contornos, ¿no? Trasladamos estas líneas, estos puntos. Y la línea metatarsiana acá. Vea, este es la que yo hice. La metatarsiana, la de profundidad. Y ahí. Entonces, tomamos un poquito de agua.
no, esperemos más compañeros, amigos, que se vayan conectando. Ahora les comento. Bueno, y sobre esas líneas empezamos a dibujar. También podemos hacer el dibujo en la horma. Llegamos, enmascaramos y ahí dibujamos nuestro zapato. O también en plano, la pasada a plano. Diferentes maneras, pero al mismo resultado. Entonces, al ser este un 8.5, al ser 8.5, entonces se puede partir para más facilidad. Acá casi la mayoría lo parten. Entonces sale dos piezas, la capellada esta y un pedazo de talón que iría en la parte de adentro, que no se note. O también se haría acá con los giros para que se quede abierto y se pueda cortar. Vean, acá tengo una como una de, vean. Si se hace sin giros no se podría, tocaría hacerlo partido. Lo partimos acá ya. Acá está una línea, ahí se parte y sí se puede así. Para, entonces, que yo le hice así para no partido. Se corta una sola pieza y tiene que quedar así abierto para que el cortador, para que pueda pasar la cuchilla. Si no, acá en este pedazo no se puede. Y el forro sí lo podemos hacer acá partido. En este lado se puede hacer partido. ¿Por qué? Porque acá lleva un calzador que lo podemos hacer en badana o lo podemos hacer en un material que venden especial para poner este taquito. ¿Para qué? Para que no se le resbale, no se salga el zapato, no se descalce. Bueno, y aparte de eso, entonces aquí se le dio un ajuste para que ayude a que no se salga. Y este cambre acá, el cambre que les expliqué, vean, acá en la mitad dejamos un puntico, cortamos acá, dejamos 1.5 milímetros acá y seguimos cortando. Entonces acá, ¿qué hacemos? Abrimos 3 milímetros y ahí tenemos así. ¿Para qué? Ya les explico. Lo ponemos así. Ahí tienen el cambre. Esto no es para que no se descalce. Esto es para cuando se sienta la dama el pie acá en el piso, entonces no se abra de esta parte. No se abra de acá, de esta parte. Cuando sientan acá, entonces el zapato entonces se abre de acá. La zapatilla no queda estética. No queda. Para hacer esta zapatilla es necesario que las líneas queden bien prolijas, bien estéticas a la vista, porque al ser una sola pieza, eso amerita que quede bien la modelada. Este estilo lo podemos hacer en diferentes maneras. Acá con estilo sandalia, le quitamos en la punta, la podemos poner acá pulsera, acá diferentes grabados, lo que quieran, ahí en esa parte. Bueno, amigos, hagan sus preguntas que estoy dispuesto a contestarles.
A los que no me conocen, me llamo Wilson Meneses. Los que hasta ahora se contactan con el canal. Wilson Meneses Ramírez. Un saludo al primo. A Julia, diferentes amigos en diferentes lados. Bueno, conéctense y seguimos hablando de zapatería, de las cosas que me gustan más. Bueno, así es el dicho. También lo podemos hacer así, pero no les garantizo que les queden muy estéticos. Este paso a veces se lo pasan los modeladores, pero no es necesario. Y lo mismo, se puede hacer en computador o a mano, como bien les parezca a ustedes. Bueno, espero sus preguntas. Pregunta, pregunta. Ah, también se me olvidaba una cosa. Esto no lo vamos a modelar sino con espada, ¿no? Lo podemos dibujar en la horma y después lo ponemos en espada. Porque este es un 7 y medio. Entonces 7, ah no, 8 y medio. Entonces, 8 y medio lo que tiene el taco acá. Y pues sentamos acá el patrón. Y acá el patrón. Entonces que sienten en el plano. Para sentarlo en el plano y ahí se empieza a dibujar. Hacer esto. Para hacer este se hizo eso. No se dibuja en plano así. Y para hacer una bota lo mismo, lo mismo. Eso es todo, es todo la misma. Bota, botín, siempre con la escuadra. Con la escuadra. Para hacer esta bota, toca hacer lo mismo. Para los giros de esto que se les complica a los amigos, no es muy difícil, es fácil. Ahí en el canal tengo el video cómo se hace este giro. Y estos bordados, estos ya los hacen en máquina computarizada. Antiguamente eso era el guarnecedor que hacía esto. O el aparador, le pagaban para que hiciera que el águila, que hágame el ángel o tanto, tanto, lo que se imagine, ¿no? Lo que quieran. Y ahí bota de esta ahí, alta, súper alta, casi plana, pero siempre de taco, ¿no? Con espuelines, con punteras, con carramplones. Eso en el mundo de la texana, eso hay por mucho para dónde hacerle. Igual que la zapatilla y casi todo zapato. Esto es un estilo y de ahí se desprende cualquier cantidad. En la zapatilla es igual, el zapato de niño hay un estilo, digamos un Mafalda, de ahí se desprenden tantos. Que de un derby de ahí se desprende cualquier cantidad de zapatos. De los estilos básicos, de ahí se desprenden muchísimos. Y así es en la zapatilla. Bueno, ya empezaron a escribir. Don Inocente Barra, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo andamos? ¿Bien? Cuénteme, ¿qué me quiere preguntar? Y esta es en otro cuero, un cuero más gruesito. Acá estas botas o se pueden hacer vidiadas o se pueden hacer sin vidiar o con cremallera. La bota texana se puede hacer con cremallera también. Sus calzadores, sus respectivos calzadores, que siempre la bota texana los lleva. ¿Para qué? Para meter el pie acá y uno llega y se le facilita a la dama o al caballero. También hacemos boticas de invierno. Esta es la famosa cosaca, la bota rusa. Entonces, que acá toca dejarle harta entrada al no llevar cremallera. Esta va con peluche. Con peluche y materiales para que no les dé entre el agua, o también se pueden hacer así. Eso lo utilizan mucho en invierno, clima frío. Bueno, amigos, déjenme sus preguntas, a ver en qué les puedo ayudar, es que les puedo colaborar. Esta zapatilla se puede hacer en diferentes suelas. Diferentes suelas, puede ser en suelas de cuero o crupón que llamamos. Tacos forrados o tacos pintados o con rayas o como bien lo quieran. Inocente Vargas. Volvemos. Ya se acaba el agua. Bueno, a los amigos que se conectan a esta hora ven eso, estamos hablando de la zapatilla. Que para hacer la zapatilla es necesario tener forrar la horma y sacar el patrón. De ahí se desprende todo. Teniendo su horma, después su patrón.
lo podemos hacer con una cinta ancha o cinta delgada, no tan ancha, de 2 pulgadas. Le hacemos lo mismo acá. La línea metatarsiana, que es ya de acá a acá, lo ponen en una superficie plana y acá en esta parte sienta al lado de afuera, y al lado de adentro le hacemos lo mismo. Y acá, esta es la altura más 20, puede ser, es un 36, ah no, este es un 39, entonces 39 más 20, sería 59, entonces digamos 60. Entonces usted llega ahí, si quiere, si está muy alto, le parece muy alto, pues le hace más acá, más bajito. Que lo quiere un toque más alto, pues que quedaría un poco como incómodo, porque ahí le mataría a la muchacha, a la señora, a la dama, pero se puede. También digamos, bueno, esto no es para las zapatillas, pero digamos para suecos, entonces no nos vamos a guiar por esto, sino, o nos guiamos por eso y bajamos, digamos, un sueco acá. Algún día hacemos suecos o sandalias. Ah, esta también se puede hacer como una sandalia. Se puede hacer acá su talón y acá unas tiras. Se puede hacer sandalia alta. Una zapatilla alta escotada. El pie quede desnudo. Ese es el patrón. Ahora dijimos, decimos que esas líneas, estas rayas, las trasladamos a nuestro, hacemos la escuadra, dibujamos los contornos, hacemos la escuadra. Y a partir de este es 8 y medio. Entonces 8 y medio, 8 centímetros y medio, así. Y acá que siente, y acá, que acá en los 8 y medio, 8 y medio, entonces salga 3 milímetros. Que así. Entonces, ahí al estar así, empezamos a dibujarlo y este es el resultado. Entonces, acá por las líneas, digamos, esta metatarsiana, ahí no están las líneas de la zapatilla. Pero entonces, ¿qué hacemos? Esta línea, decimos, démosle 1 centímetro de para adelante, o 1 centímetro y medio, o menos, pero siempre esta línea la ponemos ahí, que la queremos más encotada, pues entonces vamos hasta la línea metatarsiana y acá lo mismo. Vea, esta es la línea de profundidad que parte de acá y termina acá, y entonces sobre esa línea se dibuja hasta por acá, hasta a la línea, y después acá nos fuimos bajando, profundizamos y salimos. Ya cuando la tenemos dibujada así, entonces dijimos que acá en este punto le hacíamos una línea. Ahora en la mitad de acá y de acá hacemos un punto. Ya está ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos de acá hasta el punto, lo dejamos
milímetro y medio, cortamos hasta ahí, y después del milímetro y medio seguimos cortando. Entonces nos queda así. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo abrimos 3 milímetros y ponemos nuestra cinta. Vamos a poner nuestra cinta y ya les muestro. Así queda, vea, aquí queda abierto, pero ya tiene la cinta, entonces que, entonces es un ajuste. Entonces, este ajuste para que no se descalce, y este ajuste acá para que la zapatilla no se abra acá. Cuando la muchacha siente el pie, entonces de acá se abre. Entonces, para que no se abra, se le hace esto. Entonces, para que no se abra de este lado, acá no se debe abrir y acá debe quedar ceñida, acá no le debe sobrar nada y acá no le debe quedar nada de arruga, nada. Esto debe sentar con los tres pinzazos. Si el subcorte quedó modelado, muy bien modelado, entonces eso da, y esta zapatilla no tiene tanto misterio. Bueno, amigos, hagan sus preguntas, que ahí estamos. Bueno, y seguimos con la zapatilla. Entonces, ¿qué le decía? Entonces, acá le podemos poner una suela en cuero o una suela en neolite, una suela en goma, casi no, porque la zapatilla no, goma no es. Puede ser en neolite y la de rojo, o puede ser grupón. O la suela de cuero es, acá le llamamos crupón. Entonces, unas suelas pintadas de rojo, como las grandes marcas, y un taco puede ser de transparente. Su zapatilla le queda muy bonita. Y acá le dijimos, acá podemos hacerlo despuntado, con moño, sin moño, con borlas, con flequitos, como bien le parezca. Y acá, esta zapatilla, por dentro, como dijimos, por dentro, es una sola pieza. Por fuera, es una sola pieza. Mejor dicho, esta, en todo su contorno, es una sola pieza. Ya les explico. Bueno, ya teniendo esto, entonces esto lo trasladamos acá. Y acá en esta parte es donde vamos a hacer los giros. Porque si no se le hace giro, acá en esta parte se va a unir con la otra. Y antes se va a sobreponer. Entonces, necesitamos que para que se corte nos quede abierta la zapatilla. Claro que también hay otra fórmula, partirla acá y listo. Entonces, acá este pedazo de talón, y esto va hacia el lado de adentro, donde no se note. Así lo hacen mucho, casi la mayoría. Y entonces, acá quedaría así. Vean, les muestro cómo quedaría. Así. Así que haría la zapatilla. Entonces, al hacerle los giros, el giro acá, la zapatilla va a bajar. Y va a bajar, y la nueva línea va a ser esta, y acá se le va a quitar. Entonces, la zapatilla en esta parte se necesita que quede así. Ya, esta es una caja. Para cortarla en una sola pieza.
así queda. Pero haciendo los giros. Y este ya así queda, pero. Así queda, pero en otra pieza, ¿no? No, esta no, porque acá no, acá quedaría con cambre, no, no quedaría. No, no queda plana. Ahí vea. Tiene que quedar plana. Así. Pero abierto. Y así sí se cortaría. Y eso es. Si la quieren despuntada, entonces ya hacen esto. Vea. Ahí tiene una zapatilla despuntada. Que la quieren con talón, talón y aquí una medio capella, se puede hacer. Y quedaría mucho más fácil. Ya, si la quieren ver completa, véanla ahí en el tutorial de la zapatilla, ahí está todo completo. Como este es un en vivo, pues no le muestro cómo es, pero ahí está ya el proceso, cómo es para hacer, es para partir de esto. Ah, es. Todo es paso por paso. Bueno, amigos, ahora sí espero sus preguntas. Uy, empezó a hacer frío. Vamos hasta el 40 y listo. Bueno, y para la bota texana, esta es una con cremallera. O está la sin cremallera. Está la bota, una suela en TR, también esta suela se pueden hacer en crupón, su tacón aparte en cuero, se puede hacer tapa por tapa, se puede hacer empalmillada o como la quieran hacer directa. Ya ustedes ven cómo se le favorece para trabajar. Y zapato Stitch para niño. Hacer zapato Stitch también es. No es difícil. Lo difícil es la soldadura. No se consigue la persona que sepa hacer bien este zapato. Este zapato se utilizó mucho en los años 60. Y después es muchos años. Yo aprendí haciendo este zapato. Solo se hacía este zapato. Y cuando llegó el otro zapato, entonces ahí le tocó uno aprender a las malas. Como dicen, chamboneando, ahí se iba aprendiendo. Si uno no empieza, no le va a hacer bien. No, no, no. Si no empieza, no finaliza. Y. Bueno, un saludo a todos mis amigos de aquí y de allí. Y no olviden suscribirse,
suscribirse, activar la campanita, dejarme sus comentarios que son importantes y gratificantes, motivadores. Treinta y seis. Y así también, como se hace un zapato de mujer, también se puede hacer un zapato de hombre. Como este francesina, Balmorán o como le llame, en su territorio donde se encuentre, le tienen diferente nombre, ¿no? Este es muy elegante y muy sencillo al modelar. Es que la modelada de un calzado tampoco es que lleve mucho a la. Pero hay que hacerlo bien. Antiguamente, vea, esto era entachuelado, todo entachuelado. Trabajaban muy bien. Los artesanos. En madera, en hormas de madera. Este zapatico tiene que unos 50 años, yo creo, más. Está este. Bueno, amigos, veo que hoy están como ocupados. Luis Alfonso Osorio, buenos días. Quiero saber cuánto nos enseña a modelar una zapatilla deportiva como la Sneaker Reebok. Gracias por sus enseñanzas. Yo la vez pasada hay un tutorial de una zapatilla Stroger. Es parecida a la que usted me dice, Ana Ryu. La misma hechura. Vea el tutorial, ahí está. Luis Alfonso. ¿Ven? Sí, muchas gracias también a ustedes que están ahí pendientes, mirando los videos y están bien. Siempre que haya alguien que vea, habrá quien lo haga. Bueno, y díganme de qué parte se comunican. Para de pronto el día de mañana estaremos por allá. Hace poco estuve en una fábrica de lejos. Compartí un día con ellos y muy bien, muy bonito.
Y las enseñanzas que yo les digo, todas se pueden aplicar, todas son realizables. Entonces es ponerle bien cuidado y se puede hacer y lo podemos mejorar, hacerlo mejor que el que le está diciendo. Es simplemente cuestión de ensayo y ensayo. Uno no le saldrá a la primera, pero si usted sigue, sigue, lo puede, lo logra. Precisamente acá tenemos este estilo. Bueno, pero este lo he modelado ya en una forma más moderna, más contemporánea. El mismo estilo, el mismo que está hace 50 años, se utiliza. Simplemente lo que cambian son las formas. Uno dice, no, ese ya está pasado. Claro, está pasado de moda, ya la forma no es reciente. Pero ese mismo estilo, en nuevas formas, nuevos materiales, queda espectacular. Este es para vestido de paño, que le llaman acá. Con grano de pólvora queda muy bonito. Es el escocés, el de por allá de Inglaterra, de toda esa zona. Allá fue donde sacaron este estilo. Le llaman francesina. De este también está el tutorial completo. Por acá, venga a ver si tengo más. Ah, vea, acá tenemos un botín charro de niño. Esta pieza se puede sacar girada. Pero también se puede hacer cambrada. Queda muy, muy bien. Se manda a la cambradora, se saca la pieza y se entretela y se manda a la cambradora. Se puede hacer en sintéticos o en piel. Allá en México les gusta mucho esta clase de bota. La bota charra le llaman. Acá se llama la Chelsea. Esta también está el tutorial completo de cómo desde su inicio hasta el final. Cómo hago los videos con la soldadura, la guarnición, todo. Entonces ahí pueden mirarlo desde un principio a un fin y poder hacer sus zapatos usted mismo. Compartas y a ver qué más tengo por acá. Acá está este botín. Este botín es el mismo francesina, pero lleva el botín. Acá con talón, su capellada. ¿Sí? Acá su capellada siempre es circular, entonces por eso ahí se conoce. Y ese se conoce porque esta capellada va encima de nuestros talones. Entonces el francesina se conoce por eso. Capellada encima de talones. El guayo o derby, ese se conoce también porque es al contrario. Son el talón encima de la capellada. Ese se utiliza mucho, digamos, en la bota industrial, el zapato colegial.
Y también el zapato de lujo también. Eso, como le digo, eso es un estilo clásico, re viejo. Lo podemos llevar a lo nuevo. Simplemente cambiamos las formas, los veros, para coger ahí para muchos lados. Bueno, vamos hasta el 50 y... Gracias a todos mis amigos y que ya son hartos, hartos los que ven los videos, ya son varias gente que está conectada, que bueno, ahorita no está conectado, que están suscritos. Y mucha gente que ven los videos sin suscribirse. Les digo, anímense a suscribirse y ver lo nuevo que yo estoy sacando. En zapato y videos, eso habrán muchísimos, porque como le digo, de un estilo salen muchos estilos, entonces nunca nos vamos a quedar sin material de qué hablar. Eso ahora. Amigos, y también les invito cuando vengan a Colombia, cuenten con un amigo incondicional. Ahí estamos. Ay, ya no sé. Bueno, amigos. No siendo más, me voy despidiendo y que la pasen muy bien en sus países de origen y donde se encuentren. No siendo más, les digo chao, hasta la próxima, donde veremos algo nuevo y ahí estamos.